Siendo las 11:44 minutos del día jueves 26 de agosto del 2021, se da inicio a la sesión número 82 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Le vamos a ceder el uso de la voz a la regidora Miriam, que fungirá como secretario. Adelante, Miriam. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Iniciamos con el orden del día, que es registro de asistencia y declaración de quórum. María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Miriam Guadalupe González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Y María del Carmen Gallegos de la Mora. Le informo, presidente, que estamos 6 de los 11 integrantes de esta comisión. No te creas, de los 9, ¿verdad? No, somos 11. Aquí 10. De los 10 integrantes de esta comisión, por lo cual tenemos quórum legal. El punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, oficio por parte de la familia Carranza de la Mora, en el que manifiestan su propuesta de entregar como donación anticipada para futuras urbanizaciones una superficie de 10-86-50.45 hectáreas, donde resulta una diferencia a favor de la familia Carranza de la Mora de una superficie de 4-18-65.39 hectáreas, ubicada en la prolongación Hidalgo de esta ciudad, con la intención de que en un futuro se pueda construir un instituto tecnológico. Punto número 4, puntos varios, y punto número 5, clausura. Quien esté de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Y le cedemos el uso de la voz, presidente, para que puedan explicar el punto número 3. Muchas gracias. Bueno, pues como es bien sabido, se trae la intención tanto del municipio como del gobierno del estado de que se haga aquí la Universidad Tecnológica Mario Molina. Para esta universidad nos estaban pidiendo 20 hectáreas, que supuestamente era el mínimo que exigen. Pero teniendo nosotros aquí, se les hizo el conocimiento de la tenencia tan cara de la tierra, y nos aceptaron 10 hectáreas. Nos pusimos a buscar más bien dónde podríamos localizar esa cantidad de hectáreas, y lo único que vimos, o sea, que nos hacían así con la premura, era la familia Carranza. La familia Carranza ya había dado, está fraccionando para las Aguilillas, atrás de San Carlos y Aguilillas, y ellos de los fraccionamientos que hicieron últimamente, ya entregaron la donación completa. Y viendo la necesidad de que se tiene de la tierra para la universidad, se les solicitó si nos podían dar otras 10 hectáreas. Pues nadie regala así nomás porque sí. Ok, se vamos una anticipación, o sea, una donación anticipada, pero que serían un poco más de creo que son 5 hectáreas o 4 hectáreas por ahí. Lo que, a ver, no el recuerdo. El predio es un poco más grande de lo que tú le estás solicitando. No, sí, es mucho más grande. Pero ellos ya, como ya dieron toda su donación, ya no hay necesidad de que nos donen 10 hectáreas. Entonces, creo que están donando 5 y fracción, cerca de 6 hectáreas. Y el resto, tanto estuvo presente el regidor Rigoberto como el presidente entrante Miguel Ángel, en el que estuvimos de acuerdo que el resto de las hectáreas fuera en acuerdo más adelante de cómo se les va a pagar, ya sea en permutas, en servicios, de los cuales tanto aceptamos el ayuntamiento entrante, como nosotros, si ustedes lo aprueban, de recibir esa donación. Porque sí está urgiendo para ya cerrar.
para cerrar este trato. Creo que a ellos nada más les hacía falta un papel de lo del agua, ¿cómo se llama? La factibilidad del agua, pero ya ahorita se vino Artemio, ya lo vimos y ya estaba arreglado. Entonces no sé si alguien tiene algo. Sí, varias veces. Adelante, Marco. Es lo que quisiera aportar. Tres aspectos concretos de la viabilidad en cuanto a cuestiones técnicas. En la viñeta 3, lo primero es que hay un excedente por los porcentajes de donación. Recordemos que lo que conecta con periférico es mixto, su donación es menor a lo que es habitacional, que es un 16. De tal manera que al hacer la suma de la donación total que debe dar el polígono de afectación, hay un excedente. En el apartado 3, ojo, ellos anuncian que se les sea tomado como H4 una vez que la siguiente administración, cuya obligatoriedad de modificar el plano en el que existe, se tome en cuenta. Ese es el curso correcto. Nosotros tenemos una petición en obras públicas que quería que cambiáramos el uso de suelo de un plumazo. Este es el uso correcto, o a través de un plan parcial de desarrollo, o a través de la solicitud expresa, para que cuando se modifique el plano se haga. Esto es lo correcto como se está haciendo de esta manera. A ver, eso es bien importante porque está ahorita la situación. A las personas hago referencia porque el tema anterior quería que nosotros en una comisión autorizáramos un uso de suelo, la cual no tenemos autoridad. Pero de esta manera ellos ya están emitiendo por escrito la solicitud de que sea considerado como H4, lo cual es viable porque en esa zona está la colindancia y además todo es H4. Podemos verlo desde la entrada a San José de Gracia. Ahí están todos estos fraccionamientos, los de Marcelet y demás, que son H4. ¿Los otros no lo solicitaron? ¿Perdón? ¿Los otros vinieron a hablar contigo para solicitar? En ese apartado. Que si es procedente, pues, de que se haga la solicitud expresa del cambio. Después, los procesos que ellos solicitan para que les sea cubierta su afectación, ellos solicitan 4, de los cuales la administración siguiente podrá ver cuál es el más conveniente conforme a lo que a disposición se tenga. Las preguntas y demás son procedentes, todo esto está dentro de un mismo plano, pero recuerden que cuando es una situación de utilidad pública, me diste para una escuela, pues puedo, los métodos que te quedan los puedes aplicar en un determinado. Es lugar, oficial. En acuerdo con lo que sí. O sea, y sí procede. Ellos lo que piden es eso, pues que se analicen las 4 propuestas. Una que es la menos conveniente, lo digo desde ahorita, es no se pueden tomar a cuenta de cuotas de derechos. Los derechos no son los derechos. Mas, sin embargo, si llega a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Pues que pavimentamos una calle, tantos metros por la pavimentación de una calle, eso la administración lo podrá hacer. Lo podamos hacer ahorita con calles alternas, no tenemos un acuerdo, no te hacemos la calle, te pagamos porque hay un acuerdo similar. Yo la aportación que hago es que en la redacción la petición no deja en condición o amarrado de alguna manera alguna situación que sea improcedente, pero sí abre la partida a decir, bueno, pues podemos hacer, pues se puede hacer la administración siguiente una permuta, un pago de servicios, o sea, varias cosas que la administración pues será lo más conveniente conforme a la administración, o sea, el empate de los ingresos por el periférico, por las laterales, algo que puedan hacer. Este es eso es particular. ¿Esto? La universidad. La universidad tecnológica. No, es del Estado. Es del Estado. Okay. No, es que no la conozco, por eso pregunto. Sí. Ese nombre no me mandé. Como la extensa Zapotlania. Adelante, Chacho. Sí, gracias. Vámonos por partes, pues obviamente pues hay la voluntad política de la administración entrante y obviamente nosotros, administración saliente, de todo este tema. Nada más quiero irme por partes para poder entender y bueno, para que todos entendamos bien qué es lo que vamos a hacer y tengo algunas dudas. Mira, primero, entonces donación anticipada por 10 hectáreas, casi 11 hectáreas, ¿va? De las cuales las que le correspondía a la familia Carranza son 6 hectáreas, casi 7. ¿Es correcto?
Ah, yo estaba al revés. Sí. Yo la tengo al revés. Una es el 16%. Superficie de 4 ubicada en la, de 4 a 18. No, eso nos faltaría. Eso sería lo que les fuéramos a pagar. Es el excedente. Entonces son 6. O sea, las 6 hectáreas, 60 y, bueno, los... Es lo correspondiente a los porcentajes. Ah, es correcto. Esa parte es la que tienen que donar al municipio. Ok. La área pendiente... Ya para ver el, qué vamos a hacer después, es de 4 hectáreas, pues 180. Prácticamente 4 hectáreas. Ese es el tema en cuestión de qué es lo que vamos a definir después con la familia, de cómo le vamos a regresar ese tema de las 4 hectáreas, ¿sale? Obviamente, exclusivamente es para la construcción del tecnológico Mario Molina. Comentan aquí que también piden dictámenes favorables para sus acciones urbanísticas y los usos de suelo correspondientes, obviamente siguiendo la reglamentación y la ley sobre la materia, no pues ahí te van tus factibilidades de una vez, ¿es correcto? En cuanto a los trámites, sí, yo por eso hice la observación, ellos están pidiendo el uso de suelo, no para que ahorita quede aprobado el uso de suelo, sino que lo están haciendo por petición expresa, que en la modificación del plan de desarrollo urbano se considere como ¿Y es viable que sea H4 ahí? Los H4, después de carreteras o tramos de conectividad vial, después de ciertos metros, que es el área que tiene el periférico más su servidumbre, pueden aplicar los H4. De hecho, ahorita el periférico tiene un uso de industria mediana. Industria. Es fácil, y luego a ciertos metros ya es el H4. ¿Es por donde está el corredor industrial? Esto no. Esto está por la entrada Buenavista. Cerca de Buenavista. Está por esa zona. Todo lo que se está empedrando. Por ahí, por esa zona. Entonces, sí es viable y se apega. ¿Por qué ellos dicen los dictámenes favorables? Porque la mayoría de dictámenes son favorables porque ahorita están premia. Ahorita, por ejemplo, si le decimos, oye, ¿no está el pozo o la línea de agua? No, pues estamos primero, dimos, si es favorable para que ellos también la parte que les corresponde a ellos lo realicen. Y la parte, los urbanizadores, por ejemplo, el tecnológico dice que están apartados más abajo. Sí, de hecho, ahorita voy para allá. Me espero a donde ellos dicen que nos permitan nosotros hacer las redes que corresponden para conectar agua, electrificaciones y demás, porque eso el tecnológico lo hace. Entonces, va a ser que yo, por el tamaño que tiene el tecnológico, me imagino que tendrá que tener accesos que va a conectar uno. Tenemos dos desarrollos urbanísticos que tendrán que tener conectividad y deberán de dejarles vialidades para seguir hacia sus accesos. A eso se refieren en este otro apartado. Pero ahorita sí es viable, sí es viable de acuerdo a la petición que ellos hacen a través de la modificación del plan de desarrollo de la administración siguiente. Va, entonces hasta este tercer punto, estamos de acuerdo que no implica el tema de recurso económico. Es correcto. Hasta este tercer punto. Ya en el cuarto punto es derecho a las redes de equipamiento e infraestructura que se llevan a cabo con motivo de la instalación del centro educativo. Supongo que quien va a construir va a hacer eso, no nosotros. No, aquí pone derecho. Puedes cambiarla por... Yo lo que entiendo es que ellos en su momento podrán negociarla y cambiarla porque el municipio se los haga y con eso se paga. Es que aquí el detalle es que es una acción urbanística que hace el gobierno del Estado. No es un organizador privado. Si fuera un organizador privado, tendríamos que cobrarle derechos de incorporación a nuestras redes. Ellos están diciendo, oye, yo voy a hacer toda la infraestructura para esto. Pues me voy a conectar a tu red, pero no me cobres como si yo fuera un urbanizador, porque yo no voy a lucrar con los lotes. Ellos van a pagar las cuotas que correspondan en cuanto a mi cuota de mi toma de agua y mi consumo de agua que en su momento se negocie. Pero no se le va a cobrar, por eso dice ahí, derechos a las redes de equipamiento, porque ese es el concepto que se le cobra al urbanizador. Al urbanizador se le cobran cuotas de incorporación, ¿no? A las redes. Y cuando, por ejemplo, también en la común decimos, pues tienes que pagar a través de tu convenio los derechos de incorporación a la red que no pagaste. Ellos sí piden, y yo también lo veo viable, porque ellos no están urbanizando para hacer lotes. O sea, no me pidas que yo te pague cuotas de incorporación a la red porque no soy un urbanizador. Si en su momento tendrán tomas de agua y demás, se harán el proceso propio de las tomas de agua. Allá los de la universidad. A nivel de derechos de incorporación por tantos metros de lotificación, no están lotificando. A eso se refiere ese apartado. O sea, derechos a las redes de equipamiento e infraestructura que se llevarán a cabo por motivo de la instalación del centro educativo. Se supone que ya va a estar en uso, ¿no? La red. Se supone que el centro educativo, entonces va a estar la red instalada. Porque si no, ustedes hablan con la administración entrante, tendrían que cuantificar a son
100.000 metros y el metro por incorporación, que es como se cobre, como establece la red, lo hace. Hemos subsanado en algunos fraccionamientos que traían diferencias porque pagaron cierta cantidad de metros. Faltaban metros por pagar de incorporación a las redes, se les cobran, pero ellos de alguna manera, la palabra es lucraron con los lotes porque fue para un negocio. Aquí no. Ellos están estableciendo, oye, pues si yo voy a trabajar 10.000 metros, no me cuantifiques como derecho para incorporarme a la red cuando yo no estoy vendiendo lotes, hablo como institución. Aquí yo estoy bien confundida. Porque este escrito no es de la preparatoria. Este es porque de, la donación son las personas. Las, donando, y las personas están pidiendo el que no les cobren entonces. Por, sí, que lo vean las cobrarles. Sí, ah, sí, sí, sí. No es la preparatoria lo que está pidiendo. No, lo que están pidiendo son ellos que no les cobren. Por eso, o sea, es que ellos quieren porque ellos no son quienes van a construir. No es una urbanización privada. Es que fíjense lo que sucede. Hemos y se ha cuidado. Que los antecedentes quieren transparentes y jurídicamente sustentables. Si alguien dona de manera anticipada, pero no se escritura primero al ayuntamiento y el ayuntamiento lo pasa, no queda evidencia ante la auditoría de que esa donación se dio. ¿Aquí qué sucede? Ellos van a hacer la donación anticipada al ayuntamiento y el ayuntamiento te va a pasar al Estado, ¿cierto? Sí. Va a haber una acción urbanística. Para fines de que no quede el antecedente, que dicen, es que se urbanizó, la palabra es se urbanizó. Espérame, yo lo pasé, ciertamente se urbanizó dentro de una escritura mía, la cual ya fue donada, pero yo no tengo por qué pagarte derechos de incorporación, porque yo no vendí lotes de ese apartado. Aquí viene todo un tema, aquí es la intención de que ellos piden los derechos de conexiones a las redes, los derechos de incorporación a las redes municipales, no me sean cobradas como urbanizador. El acuerdo que haga la siguiente administración ya deberá estar con todos los puntos, cuántos metros, cuánto esto, con qué salidas y demás. Si este enunciado no se dice, la auditoría dice, a ver, si urbanizaron tantas hectáreas, me debes porque ellos toman la escritura madre y ahí les ponen la cantidad de metros de lo que se urbaniza. Entonces ahí dicen, a ver, urbanizaste tanto, me debes tantos metros de derecho a incorporación o de derecho a incorporación. Ellos están diciendo que ese polígono. No, lo que ellos están organizando, que quede claro, aquí el tema es lo que ellos están organizando. Sí, sí, pero yo aquí no lo... En ningún momento están metiendo los demás metros que ellos van a organizar. Ellos allá tendrán que seguir sus procesos de las demás hectáreas que tienen que organizar. Esto se está hablando, ¿por qué? Porque ellos están donando. Y ellos están... Sí, están donando, pero ya llega hasta allá agua potable... No, drenaje. No llega. No, va a llegar para fin de poderlo hacer. Entonces, por eso lo están poniendo como cláusula. Luis Arturo, si no lo pusieran como cláusula. Pero no, pero es consigo. Lo van a hacer, la universidad va a poner todos esos servicios. Ellos tienen que hacer, más abajo dice que ellos se comprometen, o sea, la universidad se compromete a hacer bien los servicios hasta donde le corresponde. Por eso durante 5 años, los urbanizadores obviamente empezaron desde el norte, van del norte al sur. Empezaron hacia la zona donde están las aguilillas y van a acercarnos hacia el periférico. Ellos van a acercar hasta donde su urbanización les corresponda. Si le decimos al urbanizador, oye, a ti te corresponde hasta aquí, pero vas a hacer la obra, vas a brincar el periférico, vas a brincar hasta allá, el urbanizador se va a caer. O sea, no me corresponde a mí. No, sí, te entiendo, eso te lo entiendo perfectamente. Usar el periférico es estatal, le corresponde al Estado sacar los permisos, hacer la perforación bidireccional y meter los servicios hasta el tecnológico. Entender que ese Conchita es que es una red instalada y entonces conectarse a esa que va a ser el Estado. O sea que no se les cobre la conexión. No, la conexión, o sea, los derechos de conexión como universidad se tendrá que cobrar. Ojo. A ellos como particulares. Si es que tienen la parte de la superficie aproximada, se va a hacer del Estado. Yo, por ejemplo, no la he hecho cuando que, aunque hay una, lo que hemos visto en el Consejo, pues. Ellos tienen que pagar un gasto y un consumo de agua, eso sí. Uh-huh. El detalle que ellos aquí están anunciando lo que están pidiendo es que no se cuantifiquen esos 10.000 metros. Los metros ¿vale la donación? Esos metros, porque si se le cuantifican para pagos de derechos de urbanización, tanto Azteca como los derechos que se generan, le van a cuantificar en el total del polígono. Y ellos dicen que los 10.000 metros no fue parte de una urbanización privada, fue una urbanización. Es que es bien fácil. En esas 10 hectáreas le escupieran 20.000 lotes.
Entonces tú pagas los 20 mil derechos de conexión al agua y conexión a todo. Yo no te voy a pagar esos 10 mil lotes que pudiera yo vender, porque no los voy a vender yo. Los va a tener el Estado con una universidad. Eso es todo lo único que pide. Lo que salga de ahí, de los cobros, derechos o como le quieran llamar, o aprovechamientos, no se le van a cobrar al particular porque no es uso de él. Él lo está regalando. Lo de la sí. Ah, no. Lo que están cediendo. Lo que ellos están urbanizando ya tienen todo, ya lo tienen pagado. Ya lo tienen todo eso. Ya. Claro, claro. Claro, eso es lo único que piden. No me cobres lo que no va a ser mío. Entonces, bueno, es que sí entiendo todo eso, pero sigo sin entender lo que, como dice aquí. Tú tampoco, Víctor, ¿verdad? O sea, sí me... A ver, derecho... Es que si la lees así textual, pues hay una ambigüedad. Derecho a la red... No, no, no. Ay, a lo mejor lo que está escribiendo, pero como es las cosas, no hay ambigüedad. Sí, pero es que no está ahí bien especificado, no sé si. Es que como dices, derecho a las redes de equipamiento de infraestructura que se llevaron a cabo con motivo de la instalación del centro de Cateo, pero estaban vivos. Están vivos, y eso. No. Lo extra, no, lo malo que está donando. Lo que ya donó. Su donación es que y todo eso, ellos ya, lo de San Carlos, ya pagaron hacer, todo, ya no, esto es cuenta no nueva, tiene. Ya sí, lo otro ya está pagado. Van a donar lo que corresponde, y no. Pero están poniendo que los derechos, o sea, que en su momento no se les cobre, y estoy de acuerdo que no se les cobre lo que no hacen, pero los 3,000 y tantos que les quedan, lo demás sí se les quita. Ah, no. Se les va a cobrar en su momento donde ellos ya vayan a fraccionar. Si estas 3 hectáreas que me quedan, que yo estoy donando anticipadamente, es para el uso de este fraccionamiento, en este fraccionamiento que estoy utilizando mis metros de donación, ahí, en este nuevo, sí tendrán que pagar todas las tomas. Acá, más no en el de acá. De otra forma. El polígono total es lo que vale a estos 2 meses este espacio. El polígono total. Ellos empiezan a urbanizar de norte a sur. Ellos están ofreciendo entregar como donación anticipada después del periférico estos metros. Ellos, lo que va a pasar es que tendrán que hacer un nuevo proyecto de urbanización, porque las áreas de donación que iban a quedar desde donde inicia con la presidenta hasta más o menos donde está el regidor, el gobierno, donde está Norma, aquí tendría que haber áreas de donación, parque suave, y ya no las va a haber, porque la donación se está juntando para que quede para la universidad. Aquí se van a convertir en lotes, donde cada lote tendrá que pagar un derecho de incorporación a la infraestructura pública que de hasta el paso como 11 mil pesos por lote, aproximadamente. A este momento. Si no fueran lotes y fueran áreas de donación, no aplica este cobro. Pero como se van a convertir en lotes aquí, luego dicen, oye, y aquí hay 10.000 metros que forman parte de mi polígono, nosotros solicitamos a nombre, obviamente, porque quieren ellos también, como respaldar, protegerse. Decirle, aquellos 10.000 metros que nos permitan, por eso pedimos el derecho a las redes de equipamiento, y el primero obligado a hacerlas llegar es el urbanizador, porque de aquí para allá va a ir urbanizando y va a ir haciendo, ya se le dijo, en la mañana cuando se platicaba con la actividad, pues si ahorita van allá y le dicen, hay agua, pues de dónde ahorita, aquí, porque está en Reña, no se han hecho obras porque es la propuesta, el urbanizador va a ir haciendo llegar en este tiempo, a través de los trazos y demás, con los ductos que correspondan, lo que tema, y ellos tendrán que tomar, junto con la administración, a ver, ¿qué es más conveniente? El hacer llegar el agua significa si ellos a lo mejor dicen, vamos a hacer un pozo, o le ponemos más tubos para conectarnos hasta donde corresponda. Esa es la infraestructura que sí tendrán que hacer. Pero ellos lo que piden, a lo que yo interpreto en este enunciado, es que se les dé derecho a las redes de equipamiento e infraestructura, porque es lo que nosotros como ayuntamiento se le cobra al
urbanizador. Por eso, pero ya te está pidiendo el derecho para los demás terrenos. Aquí lo dice. No, para la donación. Todo esto es, para la donación. Esto es motivo de la donación. Porque ni siquiera sabes dónde van a... Okay, va. Esos derechos los están pidiendo para conectarme sin que me cobres. Pero entonces esos derechos los tiene que pagar entonces la empresa que va a construir. No, porque no es empresa, es la empresa es no, la no, universidad. No, 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 pero el gobierno tendrá que contratar a alguna empresa para construir la universidad. No, otra cosa, si ellos tienen que hacer infraestructura, que la tienen que hacer para tener tubos, eso sí. Claro. Es que hay un derecho, yo por eso dije, hay un derecho que se paga por conectarle, más aparte de lo que te cueste el material, claro. Eso sí. O sea, ellos tendrán que hacer infraestructura, la infraestructura que corresponda. Lo que nos pide es que los derechos, oye, voy a hacer infraestructura, voy a construir la escuela, y luego me vas a pedir como 100 mil pesos, hablando de lotes, en promedio, como lote. Ahí se cuantifica de acuerdo al polígono de metros. Oye, pues me debes tantos millones de pesos de incorporación a la infraestructura o tantos miles de pesos. Uh-huh. Ellos lo que dicen, oye, vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer las conexiones que van a pagar el consumo de agua. A ver, maestro, ¿pero quién dice eso? No, ¿los es donadores o la universidad? No, es que los donadores están solicitando desde el yo Estado sé, que el derecho a esa... ¿A esa? ¿Ya esté? Ya se, no, se no. Les dé el derecho. Se les dé el derecho, o sea, sí, se les dé el derecho creo que no. Sí, porque ellos dicen, si no me das el derecho, pues yo cómo saco, yo, ¿de dónde me conecto al agua? ¿O cómo saco mis drenajes? Pero pagando... Sí, pero aquí no aclara eso. Aquí no está aclarando eso. Aquí nada más dice que se les dé el derecho. No, no, no. Cuando tú ya tienes el derecho, no te pueden quitar el salario. Cuando reaccionas primero, tienes el derecho y después pagas, tienes que pagar. A ver. Pero ahí les queda muy poco terreno, porque casi no les quedó terreno. Les queda nomás una franja de enfrente. Y lo que se había visto que la mejor era darle los servicios para el pago de las hectáreas que hacen falta. Ah, pero es el punto que sigue. Ah, es lo que sigue. Por eso, pero a lo mejor ahí te abarca. Ahí te puede... Es que si dejan la apertura que se... Bueno, obviamente lo van a realizar. Bueno, a mí se me hace... No, bien, espérate que... Sí, pero ahí, de ahí es que no hay mucho que van a construir. Síguele, Luis Arturo, y vas a ver qué. Sí, no, yo no sé, o sea, ahí yo no entiendo esa manera. Seguirán pagando sus cuotas en cuanto a lo que sea de, ya ves que en el recibo, consumo de agua, manejo de aguas residuales, todo eso lo tienen que pagar. Adicional, pues, lo que les cueste a ellos, hablando con la universidad, lo que tengan que hacer. Porque aquí se tiene que decir, a ver, ahora soy universidad, ya tenemos la donación anticipada, vamos empezando a ver todas las cuestiones técnicas. Porque ahorita están bien. No tenemos un pozo. Si hay una factibilidad porque se le puede dotar de agua a esa zona, sí, hacerla llegar desde donde está el espacio, se hace llegar, pero falta la infraestructura. Claro. Que la infraestructura inicial la van a ir haciendo los mismos urbanizadores conforme avancen el proyecto, y la universidad tendrá que hacer la infraestructura que le falte para hacerse llegar de esa. Eso es lo que tiene la ahí sin un punto A, sindicatura, presidente, sindicatura. La verdad que decir, a ver, hasta aquí vamos con esto, y luego ya vendrá pues la cuestión de los pagos, si se paga con lo del terreno, que son las opciones que ellos ahí manifiestan, ¿no? ¿Esto lo revisó jurídico? Lo revisó jurídico y lo revisó Chava. No sé si estaba aquí, que más estaba, porque detuvo de manera intermitente para la donación anticipada. De aquí se desprenden muchas cosas. Sí, 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 claro. Se desprenden ya concretamente, porque ellos, esta es una manifestación de aceptar, sí, así que nosotros aceptemos el área de donación. Si nosotros vemos a bien el aceptar el área de donación como tal, ahora sí, háganse los levantamientos respectivos, que se presente el plan o el proyecto como tal, porque ellos tendrán que presentar un proyecto donde esté toda esta parte son lotes, este es el área de donación, para que en el proyecto definitivo de urbanización se establezca hasta dónde ellos son responsables de su obra, la familia. Y de ahí se desprende, porque habrá que hacer una subdivisión, a lo que decía Alfredo Hernández, habrá que hacer una subdivisión para sacar ese espacio para poder hacer, recibir y entregar. Aparte de las firmas, están firmando todos los hermanos porque hay un proceso. ¿Son ocho? Hay un proceso. Sí. Porque también mi pregunta era esa, el tema de que está intestado el... No, intestado no.
No, entrega y recepción de, o sea, la repartición, el testamentario, un juicio testamentario, pero no es intestado, sí hay testamento. Que bueno, eso la parte jurídica debió haberlo explicado. Sí, sí. Va, bueno, paso al último punto. Ellos piden lo que ya comentabas también, ¿no? Piden cuatro cosas. Piden una de estas cuatro cosas, ¿correcto? No las cuatro. Va. Y aquí, ¿cómo podemos, por ejemplo, para que no nos pase como con el circuito interior, en el sentido de el valor del terreno? ¿Cómo amarramos que el valor del terreno debe ser como cuesta actualmente y no como...? Porque obviamente el tecnológico va a aumentar la plusvalía. Claro. De... Eso también se vio el día que estaban aquí ellos. Entonces, sí, se le podrá poner un precio, no sé si en breña o... A ustedes aquí la idea de que, digamos, si se acepta, se empiece a valorar donde dicen, ¿sabes qué? Tantos metros permutas de esta manera y tantos metros con esta hora, ustedes cuantifican. Eso no debe de estar ya en este acuerdo. Sí, así es. Pero obviamente falta una serie de cosas que sí, se tienen que hacer, ¿no? Si aceptamos, a ver, así, se hacen los levantamientos, ajá, se hace la toma de las medidas UTR, ¿cómo se llama? De las medidas, y va a decir, se saca el avalúo de esto, de esto, de esto, y se llega a un acuerdo. Ajá, y si no, pues ni modo. ¿Qué es lo que van a hacer? Si la administración toma la decisión en el primer mes, o segundo mes de gobierno, que ya está habilitado para hacer preguntas, dicen, te vamos a preguntar tantos metros hasta el valor tal, y se establece si es todo con permuta o si es todo con pago, pero ahí ya lo pueden cuantificar con sus avalúos y con lo que respecto se tenga, sobre todo los que están sobre el periférico, áreas industriales, áreas de servicio, áreas comerciales, pues tendrán un valor que el que va a tener hacia las zonas de las áreas y demás, pero ahí sí ya ustedes pueden cuantificar tantos metros, 4.000 y tantos metros que se deben, ¿no? Pues mira, permutables en tal lugar, porque también pueden buscar opciones de permuta al interior de la cabecera municipal, lotes que, lo decimos, cada metro es valioso, mas sin embargo hay lotes de 200, de 300 metros que como municipio no le sacamos el provecho como tal, y puede ser una carta de cambio para decir, mira, tenemos esto, 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 en permuta por eso. Claro. Puede ser, o puede decir, vas a tener otras urbanizaciones que podemos mandar otros metros a otra urbanización que se tenga. Pero sí lo pueden cuantificar. Y ahí lo que se establece son, recuerden que la ley establece cuestiones de avalúos y demás en ese proceso. Yo sí menciono, hice la aclaración en el 3, no se pueden, vamos, los pagos de derechos, no es de que, omite los pagos de derecho, no los cobras. Ahí no, o sea, en los accesorios se pueden negociar los porcentajes, los accesorios, pero los pagos de derecho no, porque la auditoría los funciona. Y más porque son derechos. Otra opción sería recurso para realizar el pago de cuotas por incorporación. Ese de plano no se puede. Los derechos. A mí me sigue sin estar muy claro. Aquí dice claro: derecho a redes y equipamiento de la infraestructura que se llevará a cabo con motivo de la instalación del centro educativo. O sea, ahí ya te están diciendo que ellos tienen el derecho a conectarse. A conectarse. Todo el mundo tiene derecho a conectarse a la red que está más cercana. Pero pagas ese derecho. Pero, no, ellos tienen que arrimar su tubería. Pero se paga por ese derecho y aquí lo están omitiendo. Queda bien claro que no se paga, ¿eh? Así como está, léanlo. Pero la conexión a los servicios municipales, cualquier normal. No, el derecho a conectarse se paga. Y aquí dice que ya tendrían el derecho. O sea, está mal. Sí. Claro, está mal. O sea, de antemano les digo, aquí ese escrito está mal. Yo por lo menos lo voto en contra por ese escrito, claramente. Yo no voy a poner algo que no se debe hacer. Exactamente.
ejemplo, no es. No, es que eso es lo que estamos pensando nosotros, por eso es la ambigüedad de la redacción. Que se están solicitando el derecho a las redes de equipamiento e infraestructura que se llevarán a cabo con motivo de la instalación del centro educativo, refiriéndome al tecnológico. Lo que están solicitando es no pagar los derechos de información. ¿Se hace? ¿Qué es lo que están pidiendo? No. Derecho a las redes de equipamiento e infraestructura que se llevarán a cabo con motivo de la instalación del centro educativo. Ahora que lo traduzca. ¿Eso significa? No. ¿Y los pagos y eso? Por eso. Pero está aquí. O sea, la cuestión de los pagos no es la cuestión, es que hay que seguir pagando. Sí. Nosotros. Aquí los detalles no legales que se conecten a la. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo habrá también. Que redactarse de otra manera. Es que está bien sencillo. Pues nomás que corrijan eso y aquí lo aprobamos, nada más que cambien. Se tiene que redactar de la manera que con su costo. Para que no quede ambiguo. ¿Qué palabra se puede agregar para que quede más claro? Que quede claro que lo van a pagar. Es que queda muy claro. Cuando te dicen tienes la concesión de derechos, ¿qué es eso? Ajá, es que ahí está ya. Es un derecho que tiene. Aquí. Aquí entiendo lo que nos explica los actores. Aquí la ley. Aquí la ley te va a decir. Yo tengo mi derecho. Si estamos de acuerdo, adelante. Yo también. Pues es que eso lo tienes por ley. O sea, nadie puede quitar el derecho al agua, pues al suministro del agua ni a las redes de NAC, si existe, obviamente. Pero eso es otro. Que ha habido ocasiones que se ha sacado la nación y luego hay una calle y no les permiten que se acerquen a las tomas de la calle. Eso es lo que yo voy. ¿Qué sugiere? Que en lugar de la palabra derecho se utilice la palabra factibilidad. Factibilidad a las redes, porque la palabra factibilidad está amarrada con la legislación de todo lo que es el código humano. La factibilidad significa que yo te voy a otorgar la factibilidad de ellos, aquí quedaría. Factibilidad a las redes de equipamiento e infraestructura. Cuando ellos vayan, que ellos se defiendan y digan, oye, es factible que te conectes siempre y cuando lo pagues. Igual, el pago existe, o sea, el pago del manejo de aguas residuales, el pago de todo, no se exhiben porque son pagos de derecho. Dice, con el enunciado ahí, dice que no debe de haber y no hay pendiente. Dice, porque si le agregan algo más, yo lo único, así como suelta, lo único es cambiar la palabra derecho. Sí, porque derecho es que ya tienes el derecho, ya no lo pagas. Lo que estaba dando a entender es Arturo, es, y lo que está diciendo Panchito, si el gobierno del estado va a hacer la obra como tal, pues va a pasar sus tuberías de agua y drenaje, entonces lo que ellos quieren es que nomás le den la autorización para conectar, porque sí. No, pues es el gobierno, no van a dejar que estar ahí. Eso es lo que quieren entender, pues con la. Sí, la pero que como se está cambia, redactado es diferente. Sí. Pero lo que sugiere es que aquí la palabra sea factibilidad. Al final, recuerden, esta es la petición de la familia, nosotros podemos agregar, esto iniciaría el proceso jurídico para hacer los contratos y hacer los acuerdos sobre un proyecto definitivo de afectación. Pues. Entonces, eso tiene que ser la palabra factibilidad, no la palabra derecho. Ya factibilidad me suena más lógico porque es factible, más no es derecho, es diferente derecho es que factible. Bueno, entonces yo creo que lo podemos aprobar ahorita en lo general con la indicación de que se cambie esa palabra para ya no volver, si, en dado caso que no quieran cambiar la palabra algo, pues entonces es un decir, por la duda, ¿verdad? Y también que quede aquí en cómo se les va a tomar el terreno desde ahorita para que no tengamos problemas, en cómo se va a manejar. Eso no, pero es que eso nosotros no. Nosotros, eso no. Si tomamos un acuerdo, dejamos en indefensión a la siguiente administración. Porque nosotros tomaríamos una. Primero, no tenemos autorización para presentar porque estamos dentro de los seis meses. Sí. No, no. Un recurso para presentar. Perdón. Espera, no
ya, yo te entiendo perfectamente. Nada más que sí quede estipulado que no el precio, porque no estamos haciéndolo, pero sí que en cómo estamos recibiendo y que así se permutaría en Breña. O sea, no, es que ellos lo van a, por eso están cuatro opciones. Ya la administración tendrá que ver sí. Si permuta, si paga con algo, pero ya. Así es, a lo que yo estoy entendiendo es, obviamente, una vez aprobando esto, empieza el trabajo técnico de obra pública y de sindicatura, tema de los avalúos, digo. Y en ese tema de los avalúos. Y se le da la propuesta a los señores, a ver, así está, sí, y así pagamos. No, cosa. Pues que no, pues no. Claro, a eso sí me correcto. Refiero. O sea, es que si no, ellos van a decir, ok, ya hay drenaje, ya hay luz, ya hay agua, ya hay todo. Ahora sí me corresponde cobrar, nos está pasando en una situación, en obra pública. Entonces, no queremos llegar y dejar el mismo problema que nos dejaron a nosotros con demandas. Eso lo dijimos delante de ellos. Sí, pero que quede escrito. Sí, pero sí, ellos, o sea no creo, podemos decir en caso de que la opción número 3, que es terreno por terreno, sea con el valor actual que cuesta tanto. ¿No? Y tal cual, ahorita, ¿sí? A los organizadores les conviene ahorita agilizar también sus trámites, igual que el ayuntamiento, porque ya se tendría la donación, vamos, el terreno jurídicamente pasaría al inverso, al circuito interior. Aquí estamos haciendo un inverso, jurídicamente nos están dando la propiedad del terreno, que si se esperan a que se visualice por el tecnológico, no, sí. Cada método del tecnológico, ustedes van a ser organizadores. Eso es por eso y ya vale los primeros que van a tratar de sacar la obra para que su terreno siempre tenga un valor mayor, no del tecnológico, pero eso ya son las cuestiones, porque ahí sí sucedería eso. Y ahorita tener la propiedad, el ayuntamiento, y si yo tengo la propiedad, si tú te esperas en particular a que yo te visualice, nosotros ya tenemos la propiedad, digo nosotros porque somos parte del ayuntamiento, ya tenemos la propiedad. Ahora yo te digo, estos 4.000 metros ya valen tanto, ya vas a completar, entonces su área de afectación o su centro de afectación se vuelve en menos, porque nosotros sumamos. Lo que pasó aquí al revés con el circuito. El circuito se hizo la obra, se visualizó y la persona viene y dice, no me pagas a tanto. Cuando se debe hacer este proceso, antes, la donación o la plaza. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Quién construye lo ajeno? Yo. Nada más los que no le piensan. Bien. Bueno, primero que nada decir que se integró la regidora Norma a la comisión ya desde hace rato, y entonces Luis Arturo, no sé si quieras decir específicamente cómo va a quedar el dictamen, o sea, para someter la votación. Quedaría como reflexión, pero en el apartado donde dice derecho a la red, que la palabra que se utilice sea factibilidad para incorporarse a las redes de equipamiento e infraestructura, que es lo que sugiere el director de obras públicas. Okay. Factibilidad. De lo demás, pues ya queda, porque las cosas son procesos y eso pues tendrá que ser junto con la negociación que se realice. Pero okay. Ese sería el cambio que yo veo, no sé si hay algo lo que comentaba ya. Sí, o sea, que podemos ponerle nosotros que en dado caso que la opción que tomaran tanto el ayuntamiento como los donadores, si es en el caso de permuta tierra por tierra, se tomará con el costo o el precio actual del terreno. Como lo estamos recibiendo. No, sí. No, que nos va, como lo hicieron los alderetes, pues ya cuesta 50,000 pesos el metro. Ah, qué sí, chulada. No, cuando costaba 500 pesos. A eso es a lo que me refiero, nena, que sí quede. Sí, por eso, sí. Sí. Por eso, a como ahorita. Sí. Por eso, pero en base a los avalúos actuales del momento. Sí, en base a los avalúos. Y así ellos lo quieren hacer uso en otro, pues y ahí sí, Chacho, lo de metiche yo, para la administración entrante, pues desde el principio hacerlos, llamarles, y aquí está el avalúo, y conforme a esto. No, pues ellos tienen que firmarlo, ¿verdad? Ellos tienen que firmarlo. Ellos lo van a firmar. Claro. Ok. Tienen que estar de acuerdo. Adelante, pues vamos sometiendo la votación con esas salvedades. Entonces, ¿quieres Adelante.
Quienes estén por la afirmativa del punto expuesto con las dos, tres correcciones que se hicieron, adelante. Unanimidad. ¿Querías algo? No, nomás que si vas a votar. No, ¿yo? No, ya, ya, o sea, sí, sí. Yo la verdad, sí, al principio dije, no, con eso que dice yo no, o sea, en contra, ni me espero, porque esa palabra los abogados lo usan para estás de listo, así de fácil. Tenemos que tener mucho cuidado con una palabrita mal. Cuando hay voluntad y hay cumplimiento, no se ocupa tanto. Pero cuando hay gente abusiva... Sí, pero hay son 8 personas. 7 puede ser cabales y uno a lo mejor no. Sí, nunca sabes con quién estás. Y a la hora del dinero y a la hora de los intereses, todo cambia. ¿Eh? Yo siento que estamos tratando con una familia honorable, de que es gente de palabra, pero... Pero el gobierno todo tiene que ser por escrito. Todo, estoy de acuerdísimo. No de la palabra. Sí, no, 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 no. Eso ya. No, 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 no. ¿Quién es correcto? Por solidaridad. Entonces, presidente, si están de acuerdo, continuamos con el punto número 4, que son puntos varios. Entonces, continuamos con el punto número 5, que es la clausura, presidente. Gracias. Siendo las 12:30 del día jueves 26 de agosto del 2021, se da por terminada la sesión número 82 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias y buenas tardes.